a este super lunes, que es lo más nefasto que a todos les ha pasado. Se nos está dando vuelta nuestra carita. Lo más nefasto que... ¿Cómo está tu super lunes? Ay, espérate. El mío está con delay, parece. Está desde tu celular. Sí, está en mi celular y está así. Chiquillos, bienvenidos a todos este super lunes. Les voy a contar que hoy tenemos una invasión youtuber, porque vamos a estar hablando con nuestra invitada del día lunes, inaugurando la semana, nuestra Celeste Griot. Celeste, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Muy bien, ya también. Ya no me estoy congelando. Sí, lo que pasa es que para quienes no sienten a través de las pantallas, que es algo muy difícil, estamos con aire acondicionado intenso. Por eso ustedes me preguntan cómo es, unas abrigadas que andamos con chaqueta. Sí, precisamente porque acá hacía mucho frío. Demasiado. Celeste, dime. Te veo y me da un poco de envidia porque te preguntan siempre la edad. Sí. Y tú, una cabra ya, hecha y derecha. Igual, ¿te deben preguntar? No, a mí no, 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 porque me la preguntaban desde que tenía 19 y ya me echaban 30, entonces. Ah, como que ya. Pero de repente, por ejemplo, a mí cuando tenía 13 me echaban 18 y como que me estanqué. Pero yo creo que tiene que ver con el look que uno tiene. Por ejemplo, ahora yo me veo como, me encuentro de mi edad, ¿cachai? Pero todavía igual. A ver, cuando estoy en sí, YouTube, igual es pendeja. Cuando estoy en Twitch tengo ropa de juegos, ¿cachai? ¿Ah, sí? Entonces todo depende de cómo te vistas, ¿verdad? Exacto. Sí. Ahora, yo creo que partamos un poco desde el inicio. Tú eres Chica Bike, ¿verdad? En todas tus redes sociales, que ya de hecho estabas compartiendo. Hola, ¿y ves algo que está ahí conectado? Estabas compartiendo también a propósito de este Facebook Live. Pedro Galleguillo también linda, si nos manda un besito. ¿Cómo sí. partió todo esto cuando tú dijiste ya ser youtuber? Partió porque yo no hacía YouTube, no veía mucho YouTube, o sea, veía esporádicamente videos en YouTube como cualquier persona en esa época, porque fue hace mucho. ¿Pero cuánto es mucho? Como 5 años o más, todavía. Estamos en 2017, eso es igual, es 2012. Ya, pero no habían youtubers como ahora, ¿cachai? Claro, claro. Onda, sí. Ahora ser youtuber es algo, antes no era. Sí, era como, de hecho, estaba viendo, revisando un paréntesis antes de continuar sí. con tu historia, estaba revisando en la BBC que hay una escuela para youtubers, para niños en Inglaterra, sí, hay como para niños de 6 a 15 años o menos, así como... Pero uno no sabe si YouTube va a desaparecer en el futuro igual. Pero seguramente están haciendo industria para que se mantenga. Entonces, claro, no consumías de repente el YouTube a nivel de youtuber. Exacto, pero un amigo me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tú deberías hacer videos en YouTube. Y dije, no, ¿para qué? No gastaba nada. De hecho, me mencionó unos youtubers en ese tiempo, Las Aventuras de Sofía. Sí, Panchoso. Sí, que son como súper exitosos mucho, también. Muy, muy antiguos. Y tienen muy, muy, muy antiguos. Panchoso estuvo acá, un pionero. Sí, es bacán Panchoso. Y un día dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un video, ¿por qué no? Tengo una webcam HD, en ese momento era bacán. E hice un video como de cómo sobrevivir al apocalipsis zombie, era súper ridículo. Bueno, ¿por qué ese tema? Porque en la época me encantaban los zombies, me encantaba el género, como audiovisual o de literatura zombie, incluso de videojuegos, me encantaba, porque tiene algo como medio misantrópico, por decirlo así, y tiene analogías bien interesantes sobre la psicología del ser humano. Y me gustaba mucho eso, aparte de que da miedo también. Obvio, que es la parte entretenida. Pero mi video da miedo, pero por otra razón. O sea, me da vergüenza verlo ahora. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿no? es tu debut. O sea, uno tiene que igual ser como... Igual tenés que querer como eso, porque básicamente es como la vida. Nada que hacer. Sí. Y te da nervito verlo. Me da... Es como cringy. Como que... me da vergüenza ajena, pero soy yo. Entonces, obvio. No es como vergüenza ajena, es como vergüenza. Oye, sí, sabes que nos está diciendo harto la gente que... No, lo que pasa es que nos están diciendo, a ver, voy a partir leyendo algunos comentarios. Saludos a las dos, esto es como una ventana al paraíso. Serginho Valencia nos dice, Isabel Garín León, saludos a las dos. Saludos Celeste, mira, te están escribiendo. Iván Sáez también. Hola. Carlos Alberto Bilbao nos mandó una carta feliz. Y Isabel Garín León nos dice, de hecho el micrófono a la Celeste se oye muy bajito, ojo señor sonidista. Ahora sí. Y porque lo estamos regulando, ahora ¿sí? Ya. Bueno, estábamos hablando de mi primer video en YouTube, o los primeros que eran sobre zombies en esa época. Que yo creo que los que están mirando, que son seguidores, deben cacharlos. Que son los Biter's Crew. Sí. De hecho, acá hay uno, Serginho Valencia, dice, Biter's Crew presentes. Ah. Entonces, ya. Saludos Celeste, grande Celeste, Nicolás Guzmán también, Javier Linco, Seba Miranda, Andrea Caldames,
y Hernán Chacón dentro de todos nuestros amigos conectados. Entonces, viste esta cuestión, dijiste ya, igual voy a hacer un video. ¿Cuánto dura sí. ese apocalipsis zombie? Debe haber durado como 4 minutos, por ahí, 5 minutos. Siempre como en el rango. En el rango normal de videos de YouTube. Ahora duran más, pues ahora duran como 10 minutos, una época en donde duraban uno, pero siempre va cambiando. En esa época a mí no me importó nada, yo subí una cosa bien ridícula. Y espérate, ¿lo editaste o era casi como una transmisión? Como ahora, que ahora no tenemos posibilidad de editar. No, lo edité. Lo edité más o menos, es que para los que tienen Mac, en realidad es bien fácil porque con el iMovie ahí cachado. Que es a prueba de... Bueno, sí. Es frigio. O sea, yo lo puedo ocupar, partamos por eso. Mira, Isabel Garín León dice, yo vi ese video de la apocalipsis zombie, no. Featuring Lagarto Muerto. Ah, ese es otro. Ese fue más adelante, ¿ya? Donde hicimos un video con el Lagarto Muerto, donde éramos amigos en esa época y después nos separamos, no sé por qué. Por tiempo nomás, ¿no? Por tiempo y porque, no sé, entró a trabajar a la tele, creo, en esa época. ¿Ya? Entonces yo creo que como que se le movió un poco el mundo y ahí se separó de mucha gente en realidad que... Ah, pero sí, como que lo pilló la fama, decís tú. No, no creo que lo haya pillado la fama. Yo creo que, como tú decís, es el tiempo que uno le invierte. Por ejemplo, cuando uno empieza una nueva relación, o un nuevo trabajo, claro, o algo nuevo en tu vida, como que de repente pierdes amistades, qué sé yo. Pero ese video lo encontré súper bueno. Igual tiene hartas reproducciones, ¿o no? Sí, tiene hartas reproducciones, pero sabéis que justo YouTube en esa época me dijo, no puedes monetizarlo. Y, oye, qué caras de... No tengo dinero de ese video, es terrible. No puedes monetizarlo por una música, pero en realidad esa música la hizo mi pololo de ese tiempo. Todo debería haber apelado, pero como yo soy tan... No, y seguramente poder... YouTube te pone infinitos obstáculos como para que tú digas... Ya, no, ahora sí, y apelar a no sé qué, como para... Yo creo que ellos quieren cansarte para que tú finalmente no bailas. Sí, yo creo que sí. En esa época era más difícil, ahora es más... Parece que es más fácil. Pero en esa época tenía que mandar una partitura y como que... ¿Really? Sí. Como pedirle así. Permiso al Vaticano y todas esas cosas. Era muy raro, muy raro. Pero ese video es uno de los videos antiguos de zombies que todavía puedo ver sin avergonzarme. Oye, Celeste, me dice Benjamín Fabián Vera que está conectado. Aguanta la youtuber más feminista que la chucha. Soy y te mando muy un corazón. Feminista. ¿Por qué? Un besito. Muy feminista, dice. O sea, sí, yo creo que cualquier mujer debería ser feminista, pero... Sí, yo soy muy feminista. ¿Por qué? ¿En qué sentido? O sea, en el sentido de que creo que las mujeres deberían tener los mismos derechos que los hombres. Y que al final el género es algo cultural y no y tu rol en la sociedad no debería ser definido por tu vagina o por tu pene. Claro, o sea, ni siquiera creo. Yo desde el feminismo absoluto tampoco creo que no se decide por algo cultural, se decide por algo anatómico. Sí, o sea, biológico. Es como que una bota guaguas y el otro pone la información genética. Fin. Sí, ahí está. Que... La parte más fría es esa. Sí, te ponen en un cajón, onda, saliste con este genital, vas acá. Exacto. y con él. Esa y tú es la estás... única gran diferencia, que son los genitales. Sí, es como vivir en una sociedad rara de ciencia ficción, prácticamente, donde clasifican a los niños así solamente porque, tú vas para allá. Exacto. Y ese es tu rol en la sociedad. Sí. Claro, ahora todo lo otro que viene adicionado a eso es como... Es la evolución e involución, básicamente, desde la estupidez. Bueno, no es el tema, pero tú, a la hora de hacer tus videos en YouTube, ¿implantas tu forma de pensar? Porque de repente, mira, he hablado con estas chiquillas y chiquillos que algunos se dedican como muy al humor, pero un humor distinto, otros un humor mucho más político, que es súper claro como su posición política. ¿Desde el feminismo, en este caso, lo dejas bien establecido? No, de hecho, yo creo que mi contenido es súper superficial en ese sentido. Es simplemente mostrar mis hobbies y mi día a día y no mezclo mis visiones políticas. Que yo creo que, de hecho, de repente veo a otros youtubers que tienen visiones políticas claras en sus videos y lo ocupan para generar visitas. Creo que yo como persona soy mucho más política que ellos, es muy raro. Como que a mí me interesa... ¿Políticamente correcta? No, como que me opinión. Interesa. Me interesa la política, me interesa todo eso, pero desde el punto de vista del feminismo. Claro, pero claro. No los meto en mi contenido, porque en videojuegos es muy difícil, primero, ser mujer. Hay muy pocas youtubers mujeres que hablan de videojuegos sí. En Chile. Y siempre caen dentro de estereotipos. Yo creo que las que podría nombrar de videojuegos en Chile soy yo y la Laruchan. Y yo hasta por ahí nomás. Y es difícil porque
ya el hecho de jugar videojuegos siendo mujer, tú te sometes a una discriminación muy grande. Imagínate crear contenido sobre videojuegos, o sea, no eres un líder de opinión. Si no estás en cosplay, no, y si estuvieras en cosplay tampoco te toman en serio, porque claro, si eres bonita y muestras tus atributos o tu traje es bonito, no, o sea, ¿qué vas a andar opinando? Claro. Obvio que no. ¡Qué heavy! ¿Es machista el mundo del videojuego? Es súper machista. Obviamente hay muchas excepciones, pero en general la comunidad es súper machista y es un poco discriminadora, pero yo creo que es porque es excluyente, porque son personas que quieren tener esto para ellos mismos. Quieren ser especiales, quieren estar dentro de una, ser protagonista, de un grupo, claro, quieren ser parte de un grupo exclusivo. Entonces, cuando llega gente nueva a ese grupo, no quieren, pues, o sea, ¿qué onda? No sé si a ti te pasó en el colegio, pero el que conocía la banda más underground era el más bacán. Y esto pasa con los videojuegos. Ah, ya, puede ser, pues es que mi época es. Son otros tiempos. Yo hacía deporte, fin. Bueno, en esa época me acuerdo que muchos chicos se creían la raja, la zorra, por conocer banda. Claro, pero Rey de Gen era como que te salía en guitarra, es como loco, eres demasiado bacán. Claro, o punk, oh my Dios. Bueno, es así, y mientras más videojuegos conoces, más bacán eres, y es así la comunidad. Oye, mira, Carlos Ignacio Pinto Godoy dice, grande Celeste, eres la mejor youtuber de todo el universo, yo como un zombie, o biter. De parte mía de tus amigos y compañeros de Modo Radio, y te manda un corazoncito. A ver, me dicen por otro lado, mira, Ezequiel Pichincura está mandando corazones y una cara feliz. Y ojo que Isabel Garín León nos tiene una pregunta, me gusta la pregunta. Manda su pregunta, súper buena idea. Sí, pregunta chicas. Para Celeste: ¿qué tan terrible es lidiar con niños ratas y haters siendo feminista? Lo digo considerando que los típicos comentarios haters en los lives son súper sexistas. Es complicado. Yo creo que soy, para mi tamaño de YouTube, porque mi canal no es muy grande. O sea, es mediano, pero mucha gente me conoce. Y creo que tengo muchos haters para la cantidad de suscriptores que tengo, por ejemplo. Como proporcionalmente es como 60-40. Claro. Y yo creo que es por eso, porque mi personalidad es de cierta forma. Ellos me siguen en Facebook, en mi Facebook personal. También pueden ver mis publicaciones abiertamente. Y ser feminista es como que te amarga la vida igual. Como que... ¿En qué sentido? ¿Pero tú sentís que tenés que estar defendiendo tu postura siempre? Antes lo sentía así y ahora me importa cada vez menos, pero te das cuenta de ciertas cosas, como que te quitas una venda de los ojos y ya muchas cosas pequeñas te empiezan a molestar porque tú te das cuenta de la raíz de todo eso. Claro. Y todo el impacto cultural que tiene en ti y en todas las otras mujeres. Por ejemplo, ¿qué cosa como chica que he dicho? ¡Me carga! Ay, es que hay tantas que pero no sabía decirte. Pero una chica, decirte. Algo que ya sea como casi cotidiano, que andan... Lo que pasa es que, claro, tienes mucha razón, en el momento que tú decides, entre comillas, o te das cuenta con el feminismo, como que... Wow, bueno. O sea, que hay una venda y decir, loco, el mundo es machista, ¿qué onda? yo tenía esa venda hace, no sé, 3-4 años, tenía esa venda y creo que yo era igual un poquito machista. Todas caemos sí, en eso. ¿De a poco eso? Es como que, sí, esto es lo que nos han enseñado porque patriarcado nos ha enseñado a que las mujeres somos también súper machistas. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo te has dado cuenta de repente con qué tipos de comentarios? Mira, hay comentarios que me desagradan mucho, pero esto es del día a día, porque como no, tal vez no todos juegan videojuegos, entonces tal vez no es tan cercano, pero, por ejemplo, el decir que eres niñita, o que no seas una nena, loco. Claro, como eso es el significado. Soy una nena, soy mujer, me estás tratando de ofender diciéndome, eres tú. Claro, te estás ofendiendo diciendo que ser niñita es ser débil, básicamente. Claro, o cobarde. Y no son adjetivos, y tú te empiezas a dar cuenta de todas las repercusiones que pudo haber tenido esa frase cuando tú eras chica. Y yo me acuerdo haberlo dicho. Y obvio. Sí, o sea, una lo decía cuando era chica. Como, ¡oh, qué estúpida! Como, ¡ay, es niñita! Y tú eras una niñita. Y yo era una. Y me estaba diciendo, eres débil, igual que yo. De hecho, el otro día fuimos a jugar Airsoft y una chica que era la hija de un cabrón de ahí. Estábamos como tomando shots de whisky y ella era la más chiquitita, no me acuerdo si ella tomó o no, pero... ¿Qué edad tenía? Un chico, era menor de edad, ella no me acuerdo si tomó o no, pero ¿qué? Le dijo a otro chico, que era mayor,
Que como que hizo caras cuando tomó el shot, que es normal. Pero obvio, le sí, dijo, yo puedo. Ay, que eres niñita. Oh, yo quedé como, niña, no puedo decir no, nada porque claro. Todavía no hay confianza. Pero ahí un amigo dijo, oye, pero tú eres niñita, no tiene nada de malo. Claro, claro, qué difícil. Sí, ver eso cuesta, bueno, te das cuenta de todo eso y te afecta. Y en el mundo del gaming te pueden hasta mandar a la cocina o decirte antes. ¿Te ha pasado? Bueno, mil veces. Mil veces. Tenemos comentarios, muchas gracias, señor director. Mira, fíjate que Miller Calderón, que está en Costa Rica. Hola, pura vida. Hola. Dice, saludos, Celeste de Costa Rica, pregúntale cómo pasó el terremoto con los Twitch. Oh, sí, igual antes que tú me preguntas, ojo. Eso fue cuático. Yo digo mucho la palabra cuático en ese video. Y mucha gente me pregunta, ¿qué es cuático? ¿Qué es cuántico? ¿Qué es eso? Claro, claro, es que es como hoy en traducciones chilenas para el resto de Latinoamérica. Cuático significa... Increíble, esto es lo más horrible. Es grande, es impresionante. Sí. Ay, chucha. Como eso, esa silla, por ejemplo, está acuática. Está acuática, sí. En cualquier momento se cae. En realidad cuático es todo. Cuático sí. Es hueón, cuático es todo. Sí, puede ser muchas cosas, pero el terremoto fue cuático. Y sí, yo en esa época estaba empezando con los streams en Twitch, que es una plataforma donde tú haces stream de videojuegos. Sí, pues lógico. Lógico, digo yo, es que yo también juego, entonces como ¿sí? Leo, obvio, que Twitch. Buena. Buena. ¿Y qué jugáis? Pues, juego harto RPG. ¿La dura? Sí, es bacán. Skyrim, juego, sí, amo Skyrim. Es bacán. Mal. Skyrim, es bacán. Witcher. The Igual Witcher. Me gustan los Assassin's Creed. Me gusta porque tienen buena... Puta, creo que Ubisoft tiene buenos motores, básicamente. Motores como gráficos, porque son muy bonitas las huevas. De hecho, el Unity yo sé que está muy mal. Nadie amó Assassin's Creed Unity. Pero yo lo amo porque es Francia, Revolución Francesa. Muestran huevas bacanas. Es hermoso. Ahora estoy con el Syndicate, que es el de la Revolución Industrial en Londres. Pasé también por el Black Flag. Ya, yeah. todos. Sí, no, sí, juego harto. Fallout 4 me da demasiado miedo seguir avanzando. ¿Por qué? ¿En qué parte va? Estoy cuando puchan. No, si no, no digas spoilers. Pero estoy, tengo que matar a unos tipos. Tengo como bala y media, ¿cachai? Como de una caca. Y son caletas, y son como medio raros. Una máscara y yo colapso. Porque me decís, me cambian las cámaras. Y mientras apunto, como que tengo que ver como ya, a ver en qué lugar. Porque tengo como 4 balas y son como 150 personas, ¿cachai? Es cuático. Es demasiado abrigo. Como tengo que apuntarle donde más le vaya a hacer daño. No, no, porque le doy solamente al hombro, pero si me asomo me va a dar el otro hueco que está allá. ¡No quiero! Y empiezo a colapsar y ese perro de mierda va encima que anda ahí. ¡Quédate ahí! ¡Que se muere, weón! Se muere. No, está bien. ¿Sabes? Yo tengo un perro, el Kit lo amo. Pero en serio, ese no perro. Llevaría ese ella. Perro no me hace ningún favor. Siempre se muestra, ¿cachai? No, y a veces, bueno, te preguntan si quieres un acompañante o no. Pero tú al principio del juego decís, obvio que quiero uno. Sí, como no, ¿querés cargar Tinder? No, un acompañante. Claro, algo así como, ¿quieres tener tu perro? Ya, sí, obvio. Quería el pero liderar. Después te arrepentís porque te preocupáis por el perro. Onda, está ahí, vaya a atacar a unos mutantes. Al perro. Sí, y el perro va para allá. Bueno. ¿Sabéis qué me tiene? Chata, como loco, ¿sabéis qué? ¡Sentado! Y quédate ahí. Entonces me carga el Fallout 4, estoy neurótica tratando de jugarlo. Más encima le digo al Kit que se suba y cuando es un juego súper realista. Y de repente aparece el perro y ladra y el Kit empieza. Y yo, ¡no, Kit, no te están hablando! Entonces tengo grandes peleas, pero el Witcher, el 3, es muy bueno. Buen juego. Tengo los parches, los descargué, los nuevos. Y está muy bueno. Tengo que matar a un vampiro que me tiene chata. Y bueno, en serio, no muere con nada. The Witcher 3 ganó el juego del año, pero sí, cuando salió, porque es muy buen juego. Es yo muy lo tengo y no tengo tiempo para jugarlo, es terrible. Igual como el Fallout 4, lo empecé a jugar, esperé caleta ese juego, pero el trabajo, la vida social, la vida del departamento, de ir a comprar, qué sé yo, no te deja sin ningún tiempo. La cagó que sí. Tiempo. Yo igual juego harto, a mí me gustan mucho los juegos, pero es que los vivo, si de repente digo, ya, a ver, ¿qué hora es? Salgo hoy día a las 8, mañana tengo que grabar temprano. Puta, me acuesto a las 12, está súper bien. Entonces, llego entre 8:30, 9 a mi casa, enciendo la consola y de repente son las 2:30. Y yo como, ¡maldición! ¡Todo mi día todo. En esto! ¡Kevin! Ya, tenemos más comentarios antes de que continuemos. Seca, sácate un stream, dicen por acá. A ver, Eric Arevalo, Oli, dice, hola, ¿ves y hable un podcast en YouTube sobre videojuegos o la comunidad chilena no lo pescaría? Saludos, el éxito. Que si haría un podcast, no entendí el principio. Dice, si es viable un podcast en YouTube sobre videojuegos.
En YouTube no sé, pero yo tenía un podcast en una radio que se llamaba Modo Radio, tenía un podcast, pero lo escuchaba muy poca gente, entonces al final no valía la pena. Claro. Depende de la plataforma, yo creo. De la plata, que bueno, y la plata. Siempre y el tiempo. Pero a mí me encantaría poder hacer un podcast de videojuegos de nuevo, pero que fuera obviamente viable. Ya, perfecto. Entonces, va a depender un poco del tiempo, básicamente. Va a depender del tiempo. Y Serginho Valencia, de hecho, pregunta un poco similar y dice, pregunta para Cele, ¿es ventaja ser mujer? ¿Es ventaja de ser mujer ser capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo? Por ejemplo, como tu último video donde comes, trabajas y juegas al mismo tiempo. No, yo creo que no va para nada en el género y ya lo descubrí. A mí siempre me molestan por ser monofocal. Es terrible. Toda la gente me dice, incluso una vez fui a la feria y el tipo de la feria me miró y me dijo, usted no puede hacer dos cosas a la vez, porque estaba con todas las bolsas, no podía meter la manzana en la bolsa. Y yo le dije, siempre me dicen lo mismo. ¿En Así serio? Que no, como que trato, pero lo hago mal, trato de hacerlo, o sea, trato de mirar tele mientras chateo, pero al final siempre termino haciendo una sola cosa. Siempre. Porque las otras que cuatro, o sea, es que todos, me ha pasado. Todos lo hacen. De repente, cuando tú estoy enviando un correo, me pasa en el gimnasio. Llevo, porque yo corro harto, pero en el gimnasio no tengo tobillos débiles. Entonces necesito correr en trotadora, algo 100% plano. Ya. Entonces, voy al gimnasio con mi iPad y veo, cuando tú, una serie. O si no, estaba leyendo un libro. Me acuerdo que estaba leyendo un libro. ¿Y cómo lees en la trotadora? Que le pongo las letras de una. Me quedan como 2.400 páginas, pero se puede. Ah, pero escuchando música, corriendo y leyendo el libro, pasando las y haciendo mucha onomatopeya. Entonces, ¡oh, no! Y le dijo, y yo corro y escucho música y voy cantando. No, tengo cero problemas. De repente, es que me pasa donde tengo que conducir problemas de repente con zonas que me están diciendo una cosa, tengo que escuchar a la otra persona, claro. Y además tengo que hacer una contrapregunta, pero tengo que introducir el otro tema. Y ya estás acostumbrada. Estoy acostumbrada a hacer multitasking, pero como en un como en un piloto automático. Claro. Pero cuando hay que hacer cosas en serio, porque eso es como lo normal. Sí. Cosas en serio, como ir a comprar una cosa. Sí, no, como de repente muchos estímulos te bloquean y quedas como, no sé. Exacto. Oye, pregunta de señorita Diana Bueyes. Hola, dice, ¿qué otros proyectos tienes pensado en el futuro? ¿Qué otros proyectos tengo pensado en el futuro? Yo creo que seguir haciendo videos, pero más enfocados a series o algo que tenga como una historia. Quizás también enfocarme en otros medios escritos. Tengo tantas ganas de escribir sobre videojuegos y sobre serio? Todo el tema de discriminación e inclusión en los videojuegos. Lo acabo pero que debería hacerlo. nadie me da una oportunidad. Es terrible. He escrito a portales, he escrito, le he preguntado a gente y como que me dicen no. Y eso que yo escribo bastante bien. No es. Viene de cerca el comentario, pero tampoco sí, viene es cierto. De cerca, pero tengo ejemplos quemando, ¿cachai? Y como que no está ese espacio. Y si te fijas, todos los medios escritos que hay de videojuegos, hay casi ni una mujer escribiendo. Hey, siempre son hombres. Siempre son hombres. Y si hay mujeres, ¿pero la mayoría medio tradicional? Cualquier cosa, en realidad, solo quiero escribir. ¿Pero sobre hay alguno eso. Como un objetivo donde te gustaría escribir? Como, por ejemplo, no sé, en la sección de tecnología de Mall, ponte tú, no sé. Yo algún, creo que ya me a mí me encanta, por ejemplo, Kotaku, pero esta es una página gringa. Claro, claro. Que me gusta mucho su enfoque, porque también su enfoque va en eso, va más allá de compartir una simple noticia. Porque la mayoría de los portales te dicen, oh, salió el nuevo Zelda. Salió Nintendo Switch y estas son sus características. Exacto. Kotaku bien, va por un eso. Poco más hacia allá, hace artículos o notas que te hacen pensar o hacen alguna reflexión. Y eso me gustaría hacer, pero no sé si me manejaría tanto en inglés como en español. Me gustaría partir por algo, así que esa es como mi primera meta. Perfecto. Oye, me dice, mira, Isabel Garín dice, no eres la única Celeste, yo tampoco puedo hacer multitasking, colapso súper rápido, definitivamente no es cosa de ser mujer, absolutamente de acuerdo, eso no tiene nada que ver con las hormonas. A ver, y es algo, dice, ¿qué nota le pones a la Nintendo Switch, y el nuevo Zelda? Me encantaría darle una nota, si es que alguien me regalara la consola, porque no me la he podido comprar. No, y estaba como en lista espera, hasta el infinito más allá. Todos mis contactos se la compraron, no sé cómo hacen, pero yo no pude. También está súper cara. Así que, comentario objetivo, no puedo darte. Tendría que probarla. Me dijeron Celeste.
Nos compramos la Nintendo Switch y unos amigos. Puedes venir a probarla. Así que estoy esperando todavía ir para allá y probarla. Para el fin de semana. Oye, mira, me pregunta Ami Unstable. ¿Cuándo vas a hacer el campeonato de LOL? Está difícil. Yo me alejé del LOL. Me alejé porque la comunidad era demasiado tóxica. Demasiado. ¿En serio? Sí, es que los juegos, la comunidad de juegos online es muy tóxica en general. Y LOL tiene el premio, yo creo, del juego más tóxico de la vida. Wow. Mi hermanastro chico, bueno, tuve el error de presentarle el LOL. Ah, no, porque eso no se hace. Él tiene 12 años, así que es todo un niño rata. Eso y... no le cagaste la vida. Le cagué la vida. No haber jugado a Dota 2, que es parecido solamente... Es que él viene de Ucrania, entonces ahí juegan Dota 2. Nacieron con computadores, imagínate, el Sputnik. Y el loco es muy rage, Sacha, detente, es muy rage. Onda, insulta a todo el mundo, wow. Se enoja, entonces... Lo vive, verdaderamente. Así que campeonato de LOL por ahora, no sé. Oye, me dicen por acá, mira, Carlos Alberto, espérame, no. Felipe Jorquera, ¿cuándo me vas a sacar de la friendzone? No sé, no te conozco. Espérate, quiero, hay una historia acá, ¿conoces a Felipe Jorquera? Felipe Jorquera... ¿Nobody? No, Felipe, lo siento, ¿por qué me dices eso? No nos conocemos en persona. ¿Cómo te puedo tener en la friendzone si no nos conocemos en persona? No podemos ser ni siquiera friends. Ve el lado positivo, no estás en la friendzone. En verdad no te conoces. Lo siento. A ver, Carlos Alberto Bilbao nos dice, la Celeste podría ser fácilmente un referente de opinión, solo le falta el espacio serio para hacerlo. Ah, sí. Gracias. Y Besalgo nos habla sobre tus habilidades en el inglés. ¿Cuáles son? Bueno, yo creo que como todos los que crecimos jugando consolas en inglés, desarrollé un poco el inglés. Mi pronunciación no es tan buena y no soy nativa, pero igual me manejo. Pero así como para escribir tan bien como en español, no sé. No, y además que la gramática, o sea, escribir y hablar inglés son ciencias completamente distintas. Sí, yo partí escribiendo igual porque partí leyendo inglés, pero igual no es... Yo creo que es un tema de confianza igual. Claro. Confianza. Oye, mira, Miller Calderón nos está hablando a propósito de la comunidad del LOL. Dice que está tóxica todavía. Y Cristian Antonio Factor dice, la consola está muy carosa y ahora estoy pensando en robar la consola a un amigo que la tiene. Muy Factor, bien. No seas mal amigo, te van a sacarte de la friendzone. Oye, no. Mira, y Hernán Chacón nos pregunta si has pensado en ser candidata a algún puesto político. Tu enfoque inclusivo representa a mucha gente. Ya nos fuimos en una volada muy cuática, pero... cuática. O sea, en el futuro, quizás... ¿Pero te gustaría? ¿Lo he pensado? Sí, lo he pensado. De hecho, ¿cómo te gustaría partir? Como, o sea, hoy quiero ser senadora, igual, como me gustaría estudiar algo que tenga que ver con un humanismo enfocado en lo político y en el género e inclusión. Y partir por ahí, quizás. Pero puede que no. Por ahora estoy haciendo videos en YouTube. Sí, pero igual encuentro que es como súper novedoso que sea el género de YouTube, el género del gaming, que te dé la catapulta para hablar de la inclusión femenina. Como, cáchate que es como que nadie lo habría pensado. Sí, es súper bueno. Es que es un espacio dominado. Es que es una buena justificación, eso voy. Claro, es que es un espacio muy dominado por los hombres, donde participan mujeres, pero son invisibilizadas, y eso ocurre en todo ámbito, pero acá ocurre mucho. Entonces, igual es como... Tiene sentido, ¿cachai? Claro. Oye, me preguntan si... ¿estás yendo al gimnasio o no tienes tiempo? Sí, estoy yendo al gimnasio. Ojalá tuviéramos un aire acondicionado como este en el gimnasio. Me muero de calor allá. ¿En serio? Sí, no tienen aire acondicionado. Bueno, es horrible. Cada vez que voy al gimnasio llego con polerón. Porque francamente no lo pongan en Siberia, ¿cachai? Yo voy a Siberia al gimnasio. Horrible. A ver, mira, Seba Miranda nos dice que yo soy testigo de tu inglés y es súper bueno. Ah, gracias. Emilio Calderón también dice, eres la mejor en Overwatch. ¿Cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito... ¿Ese que podéis hacerte infinita? Partida y podéis pasarlo infinitas veces en distintas No, me gusta el... De hecho, el antecesor de Skyrim, me gusta, el Oblivion. Ay, es bueno. Es muy bueno ese juego. ¿Cuál me es encanta. El que uno es como la raja? ¿Cómo? Después de Skyrim me apareció uno sí. Que es como el hoyo. ¿El online? Fuck it. ¿Qué? No ¿en lo serio? He probado todavía. ¿No? ¿Para qué? No, no perdáis tiempo.
Pero dijeron, dijeron que mejoraron muchas cosas. Empeoraron todo el ser online, todo. Y yo soy una jugadora muy solitaria. Bueno, mi perro. Pero mejor es ser solitario que encontrarse con este mundo tan... Sí, a mí no. Y de repente que tú vas de lo mejor y querías ir a agarrar a unos de ellos. Y pasan como 40 cristianos al lado corriendo, ¿cachai? Como, loco, en serio, esto no es una corrida, no la corrida Santiago. ¿Cachai? Me cargo. Me sentí que estaba como el maradón. A ver, Celeste, ¿cuál es tu emoji? De repente los que tenemos acá. Mi emoji. El que más te gusta. A ver, el que más me gusta es este. Acá, está cara ya. Y el que me representa es este. ¿En serio? ¿El cool? Sí. A mí el que más me gusta hoy es Caga, porque lo amo demasiado y es demasiado feliz. Y el que me representa es este, evidentemente. Ah, mira, 13-13. Evidentemente. Y vamos a preguntarte, gracias a Pedro Galleguillos, ¿gatos o perros? Los dos son adorables. Sí, son los animales. Dos. Yo tengo gatos, pero porque vivo en un departamento y no soy una persona responsable como para sacar al perro. Pero me gustan ambos. Igual, yo soy cat lover, dog lover. Absolutamente. Y Cristian Dorifacto nos dice, aún pienso que Celeste canta genial. ¿Y cuál es tu serie de televisión favorita? ¿Mi serie de televisión favorita? ¿De mono o de persona? Ah, estoy viendo mucho Steven Universe, que es un monito que es hermoso. Me ¿dónde encanta. Lo dan? Lo dan en el Cartoon Network. Sí. Fantástico. ¿Crees? ¿Sabes qué me han dicho que Cartoon Network está haciendo? Hartas cosas que entretenían un poco psicodélicas que debería echar un vistazo. De hecho, hace poco subieron que un screenshot de un monito de Cartoon Network donde en el fondo salían muchas parejas besándose y salía gente de, o sea, dos hombres, dos claro. mujeres, y es bacán eso. Qué bueno. Eso fue Disney, espera, fue Disney. Creo que fue Disney. Ah, sí. Pero Steven Universe también es muy inclusivo en ese sentido. Buenísimo. Steven ama el color rosado y es un chico. Excelente. Quiero agradecer a toda la gente que está conectada. Hay muchas preguntas que lamentablemente no puedo hacerlas todas, pero muchísimas gracias por estar, Celeste. Muchas gracias a ti por haber estado acá. De verdad, te pasaste. Mucha gente conectada. Mucho éxito y de verdad, yo tiene mi voto. Para lo que gracias. Sea. Lo dejamos hasta acá. Nos vemos. Chao.